Segundo día seguido en que Linares presenta significativos casos COVID, si bien los confirmados en las últimas 24 horas fueron 35, los activos se incrementaron a 200 pacientes, esto a dos semanas de estar en fase de transición. Yo creo que mal igual, sí. Aunque yo lo veo, como digo, por mi familia que tengo en Santiago, pero igual encuentro que es mala idea. Ya que si se vacunan, yo cacho que bajarán más los casos, yo creo. ¿Podría ser un alivio? Puede ser un alivio algo. Precisamente es por estas cifras a nivel nacional y en algunas regiones que especialistas insisten en que no es el momento de entregar un pase de movilidad. Al final estamos, desde el nivel comunicacional, estamos comunicando que la gente se mueva, se movilice, cuando lo que necesitamos en este minuto es disminuir la movilidad de las personas. Recordamos que los virus no se mueven solos, que se mueven a partir de nosotros, de cada uno de nosotros, y que las vacunas son un importante aporte, pero no es todo dentro del proceso de vacunación. Entre las autoridades se confía en el buen uso de esta mayor movilidad y reforzar la vacunación contra el COVID en mayor cantidad de población. Bueno, hacer un llamado a todas las personas que todavía no se han vacunado, que están dentro del rango, o aquellas personas que están atrasadas con el cronograma que tiene el Ministerio de Salud. Es muy importante, hemos visto que hemos aumentado mucho la vacunación, hemos visto que es la única manera de salir adelante esta pandemia, esto, así que junto al cuidado, a las medidas sanitarias, el vacunarse es fundamental. Medidas sanitarias y entrega de mayor movilidad a las personas, conceptos hoy que se contraponen, mientras Linares, por ejemplo, se aproxima a superar los 7.000 casos desde marzo de 2020.